clase de lengua española, matemáticas, educación musical y educación física. ¿No es así? Vamos, pasando al aula. Soy maestro serrano porque desde que terminé el... estaba en la parte que es la secundaria, me incliné un poco por el magisterio, porque me gusta trabajar con los niños. Además, creo de que es bastante meritorio cuando uno ve que el trabajo que uno está realizando es bueno. En mayúscula. ¿Y cuál está? ¿Y cuál más? El maestro de la montaña tiene que trabajar con varios grados. Es el trabajo multigrado y tengo que planificar para cada grado una clase. Un poco, son distintas, pero hay actividades de que las puedo, por ejemplo, la del primero la utilizo en el de segundo, pero con más complejidad, con la complejidad del grado en que se encuentra. Y así aprovecho una actividad para orientar el otro. ¿Qué les enseño? A leer, escribir. Y más nada. Hacemos párrafos, cuentos, adivinanzas, juegos, canciones, educación física. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Por lo regular, 4, el niño 1, en la 2, montaña 3, 4, aprende 4, 4, un poco más lento que el niño de ciudad. Porque el niño de ciudad acostumbra a ver la televisión, escucha la radio, ve programas infantiles que permite que el niño se le desarrolle la mente y tiene otro ambiente. Sin embargo, el niño del campo nada más se basa a ver en el ambiente aquel que se cría, que solamente le es permitible. Pero creo que para la zona intrincada donde estoy, o en donde estoy, aprenden con facilidad. ¿Y de qué está hecha la clave? A ver. De palo. Madera. Sí, pero ¿de cualquier madera? Sí. ¿De cualquiera? No. ¿De qué parte de la madera es que se hace la clave? Del cedro. Ajá. Del cedro de... De la parte más fuerte, ¿no? De la madera, de la parte más fuerte de la madera, porque no todos los palos sirven para clave. El día que tenía que bajar, en el horario del receso, los alumnos salieron como siempre y me hicieron una maldad. Le echamos piedra en los mochilos. Lo que hay que hacer con los niños es tratar de acercársele a ellos, porque allá son un poco que penosos, y hay de que en realidad llegar a ellos para que puedan soltar esa pena que tiene. Ah, qué loco. Hay dos aquí. Uno, cuando ve que los alumnos están aprendiendo, se siente orgulloso porque ve que el fruto de su trabajo no es por gusto. Y se siente estimulado. Y te estimula a trabajar cada vez más, buscar más iniciativas, elaborar más medios de enseñanza, cosas de que no decae esa chispa que debe existir en los maestros. Uno, dos y tres. La caña baila, baila en el viento. La razón mía de ser aquí en la montaña es la de enseñar, porque al trabajar con ellos me siento como si fuera uno más de ellos. Thank you.
escribir bien bonito, sin salirse de la raya. No solo eso basta para la vida, sino que además de ello, hace falta saber nadar. ¿Eh? ¿Entendí? Sí, así como está ahí.